Hace 2 años, en Guipúzcoa ha habido un antes y un después. Hoy se cumplen 730 días de desgobierno en los que Guipúzcoa se ha visto inmersa en una realidad paralela que discurre ajena a las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas de Guipúzcoa. Hoy conviene recordar que la llegada de Bildu a las instituciones guipuzcoanas no fue algo casual. Detrás de esta decisión estuvo la mano del Partido Nacionalista Vasco, que, incapaz de asumir la administración de los resultados electorales, acabó eligiendo la peor opción: castigar a Guipúzcoa y a los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Eso sí, el Partido Nacionalista Vasco dijo que estuviéramos tranquilos, que iban a gobernar desde la oposición, y ya vemos cómo están gobernando. Al Partido Nacionalista Vasco no le importó entregar en bandeja de plata ayuntamientos como Donostia o Rentería a Bildu, o incluso votar un alcalde de Bildu en la Sarte Oria en contra del Partido Socialista, que ganó ampliamente las elecciones en este pueblo. Así, el PNV entregó decenas de ayuntamientos a Bildu, que, haciendo de su capa un sayo, ha convertido un territorio próspero y con proyección de futuro en una provincia paralizada por la inacción de su gobierno. Bildu llegó al gobierno de la Diputación y de muchos ayuntamientos de Guipúzcoa por sorpresa. Ni ellos mismos pensaban que iban a tener esos resultados, no estaban preparados para gobernar. Y 2 años después, Guipúzcoa, con la única excepción de importantes ayuntamientos como Irún, Éibar o Zumárraga, que supieron aguantar aquel vendaval, sigue sumida en el caos. Y es que, en medio de esta dura crisis, lo peor que nos podía pasar a los guipuzcoanos es que Bildu llegara al poder en las principales instituciones de este territorio. Y digo bien llegar al poder, que no gobernar, porque gobernar es otra cosa. Y lo que hace Bildu no se puede calificar como gobernar. En Guipúzcoa, en vez de centrarnos en llevar adelante medidas para impulsar la economía y el empleo, gastamos todas nuestras energías en el conflicto de las basuras. Y en este contexto, somos los socialistas los únicos que hemos intentado aportar cordura para que las demandas económicas, sociales, de movilidad de la ciudadanía pudieran tener una respuesta por parte de las instituciones guipuzcoanas, con cientos de propuestas en juntas generales y en los ayuntamientos de Guipúzcoa. Pero se mire por donde se mire, lo que vemos es que Bildu, con la complicidad del PNV, está generando problemas donde había soluciones. La gestión de las carreteras está resultando un auténtico fracaso, un fiasco monumental. Bildu no tiene modelo. Están pasando sin pestañear de Asor-Chiduan, ningún peaje, los peajes son un robo, las carreteras están amortizadas, a querer poner peajes en todas las carreteras de Guipúzcoa. Y todo ello sin un modelo integral y coherente en materia de infraestructuras y de transporte. Están improvisando y, mientras tanto, el estado de las carreteras se está deteriorando. Nuestras carreteras necesitan un programa serio de conservación y mantenimiento. La Nacional 1 se ha convertido en una carretera poco segura, en una carretera peligrosa. Y quiero recordar que las carreteras son precisamente una de las competencias exclusivas de la Diputación Foral. En política social, la Diputación está siendo incapaz de solucionar en Guipúzcoa el conflicto de las residencias, un conflicto que está afectando de primera mano a personas débiles que están sufriendo este conflicto en sus propias carnes. Y esto demuestra la poca capacidad de gestión de Bildu, una clamorosa ineficacia en la gestión. En materia de promoción económica, es una vergüenza que todavía no se haya puesto en marcha la ejecución de la partida de los 7.600.000 euros que introdujo el Partido Socialista en los presupuestos de Guipúzcoa. No sé a qué están esperando. Es que no se dan cuenta que estamos perdiendo empleo a chorros en Guipúzcoa. Y siguen mirándose al espejo, gustándose, planteando teóricamente sociedades ideales que solamente están en sus ensoñaciones
y dejando que la situación de Guipúzcoa se vaya deteriorando día a día por su incapacidad y su inacción. Los socialistas somos conscientes de que hay que actuar en Guipúzcoa. Hay que actuar aportando soluciones y por eso hemos propiciado acuerdos en pro de Guipúzcoa y en favor de los guipuzcoanos. El pacto anticrisis en juntas generales o el acuerdo para implantar el quinto contenedor en Donostia son solo dos muestras del compromiso de los socialistas con Guipúzcoa y los guipuzcoanos. Pero, insisto, lo que está pasando en Guipúzcoa no solo es culpa de Bildu. Aquí existe un colaborador necesario, que es el Partido Nacionalista Vasco. Porque, en primer lugar, fue el PNV el que decidió y el que sigue consintiendo que Bildu gobierne en Guipúzcoa. Al PNV no le importa Guipúzcoa. Al PNV solo le importa el PNV. Y sigue fielmente la máxima de Montoro, que Guipúzcoa se hunda, que ya vendremos nosotros después a levantarla. Y eso es hoy en día una absoluta irresponsabilidad. El espectáculo que se ha dado con la famosa reunión entre el Gobierno vasco y las diputaciones, la reunión interinstitucional que convocó el Lehendakari Urkullu, ha sido una comedia de tercera. Los socialistas estamos alucinados con este espectáculo. Están banalizando la crisis, banalizando el sufrimiento de tantos guipuzcoanos y guipuzcoanas que esperan medidas para reactivar la economía y crear empleo. Y ciertamente pensamos que con estos temas no se debe de jugar. En definitiva, en Guipúzcoa tenemos un panorama sombrío que con la llegada de Urkullu al Gobierno vasco no ha hecho más que ennegrecerse. Porque si mal nos iba con la inactividad y apatía de Bildu en la Diputación, la llegada del PNV al Gobierno vasco nos está terminando por hundir en la miseria. El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, haciendo una de sus gracietas, dijo que por culpa de la gestión de Bildu, Guipúzcoa estaba en riesgo de quedarse sin papel higiénico. Yo no sé si esta nefasta gestión de Bildu nos va a llevar hasta ese extremo, pero lo que sí sé es que con la nefasta gestión del Partido Nacionalista Vasco, Guipúzcoa ya se ha quedado sin metro de Donostialdea y están poniendo en peligro no solo el puerto exterior, sino a medio plazo la propia actividad portuaria de Pasaia. La realidad es que ningún proyecto estratégico que conlleve progreso para Guipúzcoa cuenta hoy con el apoyo del Gobierno vasco. En poco más de medio año, el PNV ha dejado a Guipúzcoa en el vagón de cola de sus prioridades y de sus preocupaciones. Los hechos demuestran el poco aprecio que tiene el PNV por nuestro territorio. Todos los proyectos estratégicos guipuzcoanos, como el metro de Donostialdea, el puerto exterior de Pasaia, el aeropuerto, el propio hospital de Eibar, no son prioritarios para el Partido Nacionalista Vasco. El PNV tuvo muchos votos en Guipúzcoa, muchos votos con un programa que recogía muchos compromisos con este territorio, pero una vez en el Gobierno, para el PNV, Guipúzcoa no es importante. Duele ver cómo por los intereses de unos y de otros, por la gestión o ausencia de gestión de Bildu y del Partido Nacionalista Vasco, se están llevando por delante el trabajo de años y duele todavía más cuando estas actitudes se están dando en momentos sociales y económicos muy complicados para la ciudadanía guipuzcoana. Dos años después de las últimas elecciones forales y municipales, los socialistas podemos decir alto y claro que Guipúzcoa no se merece el desgobierno que Bildu y el PNV nos tienen sometidos. Y por eso estamos dando todos los días la batalla en juntas generales y en los ayuntamientos para sacar adelante con propuestas la resolución de los problemas que tiene este territorio. Guipúzcoa hoy está en franca decadencia. No existen objetivos compartidos, objetivos y proyectos que unan a los guipuzcoanos. No existe ilusión colectiva. Hay una total falta de liderazgo político e institucional en Guipúzcoa. Pero los socialistas creemos que Guipúzcoa tiene solución, que otra Guipúzcoa es posible. Una Guipúzcoa abierta, puntera, comprometida, una Guipúzcoa que los socialistas queremos impulsar
y que nos negamos a renunciar. Una Gipuzkoa por la que vamos a seguir trabajando a brazo partido para sacar adelante con las propuestas que vamos a hacer a los ciudadanos. Porque los ciudadanos en Gipuzkoa nos merecemos un respeto y en base a ese respeto a los guipuzcoanos vamos a trabajar para ser la alternativa para que dentro de 2 años los socialistas en Gipuzkoa seamos con el apoyo de la ciudadanía los abanderados del futuro y de la esperanza para este territorio. Para recuperar la ilusión, para impulsar la economía y el empleo, para garantizar el progreso de Gipuzkoa, para que podamos volver a sentirnos orgullosos de ser guipuzcoanos, el PSE es y será la alternativa para Gipuzkoa y también para sus pueblos y ciudades. Para eso vamos a seguir trabajando y para eso pediremos la confianza de los ciudadanos y ciudadanas de Gipuzkoa. Muchas gracias, compañeros y compañeras.